Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy es que se viene el día tocho, porque ayer hubo Brawl, todos lo sabéis. Ha habido bastante hype y bastante boom, pero después de ver la Brawl nadie sabe si ha sido buena o mala. Hay opiniones dispersas, hay gente que le da un 6, otros un 8, otros un 9. Y lo cierto es que es demasiada información como para procesarla. Por eso lo que voy a hacer hoy es un análisis, no de la parte de la Brawl correspondiente a la próxima actualización, sino solo de la parte en la que dicen que el futuro va a cambiar, ¿no? De los planes de futuro. Y para ello yo me voy a apoyar en un documento que tengo creado hace más de un mes, ¿vale? Os dejo por aquí un enlace a un vídeo que yo publiqué hace más de un mes donde están todos estos puntos dichos por mí, ¿vale? O sea, esto de aquí no es nuevo, ya lo publiqué en un vídeo. Pero lo que quiero hacer es ver cuántos de estos puntos que yo ya mencioné en el vídeo, ¿vale? Que yo tenía 15 puntos de cosas que el Brawl Stars necesitaba, se van a cumplir, que se vayan a cambiar en el futuro. Y aparte he añadido dos que he leído a Trevor, ¿vale? Pero el resto son todos míos, como yo ya publiqué hace más de un mes. Voy a empezar rápido porque creo que el vídeo se puede hacer largo y de verdad que no quiero, pero se va a hacer largo. La experiencia. La experiencia es una cosa que no sirve para nada, como yo ya expliqué en mi vídeo anterior de hace más de un mes, ¿vale? Ni siquiera cuando llegas a nivel 300 te dan una skin, algo que digas, oye, mira, llega al 300, es un nivel muy difícil, al 500 pues te doy una ficha para canjear por un brawler legendario. ¿Quién tiene nivel 500? Por Dios, nadie, ¿vale? Pero es una manera de ser agradecido con la gente que no ha desinstalado tu juego, ¿no? Bien, pues de momento, de esto, caput. No tenemos nada, no nos han hablado de ellos, ni está en los planes de futuro, al menos del futuro cercano. Siguiente punto, pase de batalla. También lo mencioné en mi vídeo anterior de hace más de un mes. El pase de batalla ha sido una cagada por muchos motivos. Uno de ellos es que todos los que no pagan porque no tienen dinero, ¿vale? No tienen pasta, no como yo que estoy forrado y tengo 50 pavos, pues están completamente viendo como todo su progreso tiene una línea adicional, la cual no se pueden permitir, que además es una línea que mola más, ¿no? Por lo cual todo el tiempo te está recordando el juego que tú no pagas, y eso es frustrante. Y si eres de los que pagan, bueno, pues no te preocupes, que tampoco vas a tener mucha cosa divertida, porque desde el nivel 0 al 70 ya sabes todo lo que te va a tocar. Y eso no está mal, siempre y cuando tengas un contenido adicional, que sea una rotación de cofres. Bien, para esto no tenemos soluciones, no tenemos soluciones. Así que, bueno, de dos puntos, cero, cero soluciones. Demasiados brawler y siguen añadiendo más brawler, y esto es un no parar. Y yo siempre digo lo mismo, si ahora nos vamos a juntar con 60 brawler, realmente me estás diciendo que si yo quiero pusear de ladder de copas, tengo que jugar con 60. Si es que no me da tiempo a jugar con los 60, es imposible. Entonces sí, me han alargado ahora en la season, ¿vale? A 8 semanas, no me vale, no me vale. O sea, quiero alinear solo a 10, pero sobre esto, gente, tampoco tenemos soluciones. Y vamos a pasar con el primer punto por el cual sí que vamos a tener una solución. Lo random y el sistema de report. Así que bajamos hacia abajo. Y sí, esto yo ya lo he mencionado en un montón de vídeos como tengo aquí apuntado. Por fin va a llegar el botón de reportar subnormales para que no te toque con esos randoms. Y esto es algo bastante importante, ¿no? Que se cruza también con el tema del matchmaking, ¿no? Y es que realmente, pues digamos que si van a reportar subnormales, ya es como si el matchmaking un poco cambiara, porque los subnormales van a estar baneados, como no te van a tocar, ya me entendéis, ¿no? Entonces, de cuatro puntos, bien, uno me le ha solucionado. Era un punto importante, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero de momento es un 25% del contenido que es necesario cambiar, me lo han solucionado. Añadir más desafíos. Vale, de esto no hablan en lo que viene siendo la Brawl, pero lo han estado haciendo, ¿vale? Después de que yo subiera ese vídeo, sí que lo han estado haciendo. Así que voy a ponerlo en otro colorín, ¿vale? Lo voy a poner en amarillito, ¿vale? Lo digo porque el último desafío ha sido la hostia, ¿vale? Un desafío en el cual tienes que conseguir 18 victorias, te van a dar 7 sprites, ojalá dieran una skin o otra cosa más tocha, pero ha estado guapo, ¿vale? Es un avance, por lo cual se lo voy a conceder como cambio, ¿vale? De 5 puntos, 2 me han dado, ¿vale? Torneos mundiales como Clash Royale, esto sobre todo lo achaco yo al tema del desafío de 15 victorias, que yo lo que quiero es que no haya 15 victorias, sino que sean victorias infinitas, ¿vale? Eso yo también lo dije en mi vídeo anterior, de hace más de un mes. Es decir, para clasificar al regional online y conseguir las recompensas, yo te acepto que con 15 victorias clasifique, pero igualmente déjame ver cómo
se juegan partidas infinitas hasta que se queden sin vidas la gente, para así ver qué equipos llegan más lejos, ¿no? Yo creo que eso sería guapo hasta de castearlo, ¿no? Por lo cual, bueno, a ver, esto no es tan importante, es una cosa mía, pero bueno, yo creo que me lo haría. ¡Puntos estelares! ¿Alguna funcionalidad para los puntos estelares que no sean skin, pins, sprites, lotes de reacciones, más cajas? Poder comprar el pase con puntos estelares, denle un valor, aunque sea una cantidad irrisoria. Yo si tengo 300.000 puntos estelares, ponme que un pase de batalla cueste 150.000 y que me pueda gastar mis ahorros. Yo qué sé, no sé, dame opciones, ¿no? Para los puntos estelares. Repito, esto tampoco es que sea muy importante, pero bueno. Sistema de copas, está mal hecho, ¿vale? Como esto va al hilo del punto anterior, y es que realmente yo no quiero jugar con todos los brawlers del juego, ¿vale? Y además es que cuando llegas a los límites de copas te dan una mierda. O sea, que es que realmente... Bien, aquí lo que han hecho es aumentar la season a 8 semanas. Para mí no es la solución. Así que este punto, aunque yo le he cambiado de color porque es algo que han cambiado, yo para mí sigue estando mal, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Es que este ni te le cuento, ¿vale? Ni te le cuento, por lo cual a duras penas me estás buscando soluciones. Pero bueno, vamos a continuar. Eventos de fin de semana. Realmente aquí yo creo que sí que se han sacado el nepe. Esto es lo más tocho probablemente junto al botón de reportar. Y evidentemente lo vamos a tener. Parece que van a añadir un modo historia, ¿vale? Parece que lo van a añadir. Y si no es un modo historia, al menos es un progreso en un mapa. Que eso ya es algo, ¿sabes? Que eso ya es algo que mola, ¿no? Por lo cual, bueno, aquí sí que se han sacado el nepe, ¿no? Entonces, bueno, hasta este punto no vamos mal del todo, pero hay que continuar. Skins, sin más, por una parte están bien, pero por otro lado hay demasiadas y solo te pueden poner, y solo te puedes poner una por partida. Yo aquí el mayor problema que veo es que no salen cajas, ¿vale? Pero este punto yo a día de hoy ya directamente le voy a borrar, porque mira, voy a interpretar que el tema de las skins es... no lo voy a borrar, me lo voy a poner más abajo para que no se me olvide nunca la idea, pero... Sí que me voy a olvidar de ello, ¿vale? Porque, en verdad, y este punto también me lo voy a comer. Porque, bueno, es algo que molaría, pero lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? No, vamos a intentar valorar lo realmente importante y lo más secundario lo dejamos. Ranking del club español. Del top 6 y 5 de esos clubes están bugueados. No, tienen 0 miembros o 1... sí, que esto está bugueado, gente. Que esto lo tienen que arreglar. Hay un montón de bugs en los clubs. Bueno, no sé si esto es un punto que realmente cueste mucho arreglar, ¿no? Supongo que estarán trabajando en ello y por eso me lo voy a cambiar también aquí abajo. Porque entiendo que esto lo van a arreglar. Aunque no hayan dicho nada en la Brawl Tal, entiendo que es un bug y que lo van a arreglar a su debido momento. La Brawl TV no la ven ni Dios. Este punto lo voy a dejar porque creo que realmente sería muy divertido que harían algo con la Brawl Tal. Pero claro, es que no sé qué solución. En verdad igual esto es... algo que no tiene solución. Así que lo voy a quitar de aquí también. Porque es que realmente, gente, es que igual no tiene arreglo. O sea, igual es que hay que convivir con ello. Sprites, estuvieron bien las dos primeras semanas y son una mierda. Yo creo que los sprites hay que mejorarlos. Creo que hay que hacerlos animados. Así que este punto de todas le voy a dejar. Aunque no es de los importantes. Este sí es importante. Misiones son mierda, dan pereza hacerla. Hasta conozco a gente que ha dejado el juego cuando salieron las misiones. Muchos de mis amigos, cuando realmente se dieron cuenta que tenían que hacer X misiones con Brawler a los que no les gustaba jugar, dejaron el juego. Por lo cual las misiones, por favor, tienen que ser mucho más divertidas. Pero sí que en cierto modo, no es que vayan a cambiar las misiones, pero voy a poner un color aquí aparte. Vamos a ver un color que no haya usado, este. Porque es cierto que no van a meter misiones, pero sí que van a meter especialización de cada brawler, ¿vale? Es decir, si tú eres muy pro con un brawler, vas a tener la posibilidad de hacer ciertos retos que te van a dar cosméticos. Y eso mola mucho. Eso mola mucho en el juego. Por lo cual, voy a romper una lanza en favor de Supercell. Y ojo, vamos a hacer recuentos. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. De 11 puntos, nos han dado soluciones para 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Pero bueno, vamos a continuar, ¿vale? Guerra de clubs.
Y aquí dice lo siguiente: cansa tener que jugarla toda la semana, sobre todo en equipo, esto lo digo yo. Ahora han implementado una solución, que es una semana de misiones del club, que si las misiones de por sí son aburridas, ahora encima... Esto lo dije yo en la Brauta, la anterior, cuando... O sea, cuando pusieron esto dije... O sea, realmente las misiones han jodido el juego y ahora la solución para las ligas que no funcionan es meterme más de chalaos, ¿no? Y eso, la guerra de club para mí sigue siendo un fail. Tienen que hacer que se pueda jugar en solitario. Así que este punto no le resuelven. No le resuelven. Y una nueva caja. Necesitamos una nueva caja urgentemente. Y es que creo que esto es un punto súper importante y que no es tan difícil de solucionar. Es que no es tan difícil. Pero si os fijáis, gente, en el vídeo de la Brawl sale una caja dibujada. Yo entiendo que si me dibujan una caja, es por algo, ¿no? Así que igual se viene una caja nueva. Además, os tengo que decir que en el Twitter, si vamos al Twitter de Brawl Stars, también cuando anuncian directamente la Brawl, nos meten aquí, gente, una nueva caja. O una caja. Por lo cual, puede que sí que estén trabajando en una nueva caja. ¿Vale? Vamos a cambiar esto de color porque yo creo que se puede venir una nueva caja. Y maestría de Brawlers. Esto es de Trevor, ¿vale? Que sí que hablan de las maestrías para los Brawlers que más uses, que es lo que he hecho yo aquí. Lo he apuntado aquí en la especialización de Brawler. Por lo cual, como ya está doblemente apuntado y no me había dado cuenta que está doblemente apuntado, pues mirad, gente, lo borro de aquí. Las misiones van a seguir siendo una mierda y no nos han dado soluciones. Y las maestrías de los Brawler, que era una idea de Trevor, ¿vale? Sí que queda solucionada. Por lo cual, recapitulamos, ¿vale? Para la experiencia, no tenemos solución. Para el pase de batalla, no tenemos solución. Para el hecho en sí de que haya muchos Brawler, no tenemos solución. Random y sistema de report, tenemos solución. Añadir más desafíos, lo están haciendo, por lo cual es como si tuviéramos solución. Puntos estelares, no tenemos solución. Sistema de copas, seguimos sin tener... perdón, lo han cambiado. No sé si esto aceptarlo o no. Lo voy a aceptar, venga, por los loles. Eventos de fin de semana, tenemos solución y una muy buena, ¿vale? El sistema de copas no es una buena solución, pero el de eventos de fin de semana sí es una buena solución. Power League, vamos a tener una solución. Bueno, no es que sea una solución. Para mí es lo mejor del juego, evidentemente, claramente, y lo siguen puliendo, por lo cual yo creo que bien. Sprites, no tenemos solución, hasta aquí vamos empate a 5. Misiones, no tenemos solución. Guerra de club, seguimos sin tener solución, aunque intentaron cambiarlo anteriormente, por lo cual entiendo que lo irán cambiando. Nueva caja, voy a apuntarlo como que tenemos solución, ya que esa caja dibujada me hace entender que va a venirse una caja nueva. Y maestría de Brawler, que lo dijo Trevor, sí tenemos solución. Por lo cual, en el cómputo general, esto es un empate a 7. De 14 puntos, vamos a contar bien porque algunos los he eliminado, había más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. De 14 puntos, 7 bien y 7 mal. Hay que tener una cosa en cuenta. Hay puntos que no están marcados, como por ejemplo el de la guerra de clubs, pero han hecho cambios en la actualización anterior. ¿No han funcionado? Bueno, pero lo están intentando, por lo cual siguen trabajando en ello. Sprites, probablemente no haya solución para esto. Misiones, es algo muy importante, tienen que cambiarlo. Puntos estelares, a lo mejor no es tan importante. Demasiados Brawler, para mí esto es vital, tienen que cambiarlo. Y el pase de batalla, probablemente para mí también es muy importante cambiarlo. Y lo de la experiencia también es muy importante cambiarlo. En total, de los 14 puntos, los 7 que no han solucionado, hay 3 o 4 que me dan un poco igual. Pero los otros 3 o 4 sí que hay que solucionarlos. En conclusión, ¿voy a probar a Supercell por las ideas que han dado para trabajar en el futuro? Lo voy a hacer. Voy a dar un voto de confianza. Creo que esto que nos han hablado es bueno. Creo verdaderamente que cuando todo esto esté resuelto, si después la lista de cosas pendientes se reduce solo a 7 porque el resto lo han arreglado y se ponen a trabajar en esas otras 7, creo que de aquí a un año tenemos un juegazo. Un juegazo bestial. Por lo cual voy a seguir jugándolo. Voy a seguir confiando. A mí me han hypeado. De 7, de 14 puntos me solucionan 7, por lo cual les doy un 5 de nota. No les voy a dar más. Tampoco quiero que se vengan arriba. Les doy un 5.
y sobre todo, la cercanía que han mostrado en esta Brawl Tal no la mostraron jamás nunca en la vida. Nunca jamás en la vida la mostraron. De verdad han dado un paso adelante como diciendo, queremos que estéis contentos y vamos a intentarlo. Eso es lo que yo he visto. Eso es lo que a mí me ha parecido. Por lo cual, mi voto de confianza le tienen. Espero y deseo que todos estos puntos no tarden mucho en sacarlos. Deben de intentar hacerlo rápido. Solo voy a decir eso. Deben de intentar hacerlo rápido. Y cuando hayan finalizado, que se pongan a trabajar en los siguientes puntos. Y si por el camino nos dan alguna sorpresa, mejor. Y meter una nueva caja no es algo que se pueda tardar mucho. Tienes que meter una nueva caja. O sea, yo puedo llegar a entender que la guerra de club sea difícil de arreglar. Es complicado. Bien, pero meter una caja... Es que eso no tiene mucha historia. Salvo que estén reworkeados el sistema de cajas entero. No lo sé. Lo dejamos en este punto, gente. Lunes, martes y miércoles sneak peek. Nuevos brawlers, nuevo modo de juego y todo el rollo. Y nos sentamos en lo que viene siendo la actualización que entra. Dejamos apartado por un tiempo el futuro. Pero si queréis que más adelante suba algún vídeo, pues me lo decís. De momento, código Spiuk en la tienda si queréis apoyarme. Aunque no creo que nadie haya llegado hasta este punto del vídeo, que ya se me ha ido de los 15 minutos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Lo dejamos. Chao.